Thank you, Mark. Uh, my name is David Alvarez. I want to, uh, to say thank you to you for sharing your morning with us. I know this is not the, the, the international table, but I, I will do my, my explication in English. Uh, maybe you, you can think uh, this is because uh, this is a tribute to our friends of eTwinning, because they are in the anniversary. But no, it's, it's not that the idea. It's because uh, I am from Granada. And you know people from Granada have bad fuck. You know, what's bad fuck is mala folla. So, I will do this in English only to touch your balls. Yeah? No, no, no. Nada, nada. No, es una broma. Una broma va a empezar. Esto no cuenta en mis diez minutos, ¿no? Bueno, ahora digo esto de buenos días, queridos colegas. Me lo han puesto aquí. Supongo que hay que empezar así, ¿no? O no es necesario. Bueno, camarada Alexander. Un saludo también. Eh, bueno, pues nada, muchas gracias por, por invitarme. Eh, mm, sé que estáis todos pensando, esta camiseta tan molona que lleva este hombre aquí, ¿verdad? Porque además todo el mundo se ha preguntado, ¿cuándo podré tener una camiseta de, de Néstor Alonso, de, del profesor Potachop? Pues ahora tenéis la oportunidad de tener una camiseta del profesor Potachop, ¿eh? personalizada, estas las podéis cobrar a través de internet, eh, en lolacamisetas.com. ¿eh? Buscáis con esta 13 y allí tenéis varios modelos de... Que venga a vender mi libro. Yo, las empresas somos así, ya sabéis. Tenemos que. Bueno, yo quiero agradecer, a, a agradecer al Inter la, la invitación. Además, el Inter está hoy especialmente innovador, como habéis visto. ¿no? Han recuperado el back channel, que ahora no lo tenemos, ¿eh? una cosa que yo hacía tres o cuatro años que, que ya no veía. Entonces, totalmente retro, pero eso es muy innovador también, ser retro. Y luego han inventado lo que es la Flipped Conference. No sé si sabéis lo que es la Flipped Conference. Eso es cuando los que están aquí arriba, no, no lo digo por mis compañeros, sino por mí, sabemos menos que los que están abajo. Claro, es un poco raro, ¿no? O sea, suben arriba al que sabe menos, porque bueno, para ahí tenemos al maestro Jordi Adel, tenemos a Pepe Cuerva del CRIF, a mi amigo Antonio Monge, a Carlos Medina, o sea, y vengo yo aquí a… No, no, no sé muy bien lo que voy a contar, pero bueno. Habéis visto que se ha hablado mucho de centro a lo largo de la mañana, ¿no? La importancia de los centros en el cambio, en, 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 en el proceso de modernización de nuestro sistema educativo y mucho, mucho hincapié en, en los… En los centros. ¿no? Y eh, la Fundación Telefónica, aquí tenemos al amigo Javier representándola, pues eh, ellos han desarrollado hace poco un proyecto en el que han premiado a, los, a algunos de los centros más innovadores eh, de España, probablemente no, no sean los más innovadores, pero de entre los que se han presentado, pues así ha sido. ¿no? Yo he formado parte del de, de equipo que ha evaluado esos centros, ha colaborado. Y a mí me parece una, una iniciativa muy interesante, ¿no? Es decir, ir a los centros a ver qué hacen los centros. O sea, patearlo, eh, llevar cámara, eh, entrevistar al director, eh, entrarle en la aula, hablar con los niños. Es decir, eh, me parece que han hecho un trabajo muy interesante, ¿no? Eh, porque estaban mirando a los centros, ¿no? Y sin embargo. Esto se me ha pasado. Ya está. Sin embargo, eh, pues ahora tenemos a poder canijo. Yo, no miréis a Javier, que el pobre no tiene culpa de nada. Ahora tenemos Poder Canijo que va a buscar al profe más guay de España, ¿no? el profe más innovador. ¿no? Y entonces estamos como dando un paso hacia atrás. ¿no? Es decir, eh, estamos, queremos que los centros sean los motores de cambio y ahora lo que vamos a buscar es al profe estrella, al César Bona. ¿no? Que yo sé que ellos no buscan al César Bona, pero los medios lo dicen así: no van a buscar al César Bona. Y lamentablemente España es el país de la envidia. Es decir, el pobre César Bona, que algunos piensan que es el ganador de algún premio, que estaba entre los 50 finalistas, eh, no hay quien lo pueda ver, ¿no? Porque César Bona, este, bueno, no sé, vive en el país de la envidia, ¿no? Y, y yo estoy seguro de que ese hombre no volverá nunca a su centro, ¿no? Porque todo el mundo le tendrá una manía horrible, ¿no? Este tío que se ha ido, desertor de la tiza, que lo llaman, ¿no? Por ahí tenemos eh, al amigo Jordi Martí, un saludo por el streaming. Eh, entonces, yo creo que poco favor le hacen este tipo de convocatoria al sistema educativo. Y a los profes que son seleccionados, porque los convierten en profes estrellas. Entonces son los señalados por sus claustros, porque lamentablemente vivimos en el país de la envidia. Eh, entonces, bueno, dicho eso, eh, eh, viene perfectamente a cuento esta, esta frase que seguramente la recordaréis, ¿no? ¿Recordáis lo de la verdad está ahí fuera? ¿Verdad? Eh, de, 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 el inicio de la, de la serie de, de televisión eh, Expediente X, ¿recordáis? La, la verdad está ahí fuera. Y hay mucha gente que piensa que la verdad está ahí fuera. ¿no? Y, y, y nos pasa. Yo creo que le está pasando a la Fundación Telefónica en este, en este caso, con este proyecto. Piensan que la verdad la tiene eh, Televisión Española con este modelo de programa que, que creo que no, no va a funcionar. Y que flaco favor hace a, a, a nuestros profes y a nuestros centros. Pero. Eh, Nuestras organizaciones suelen funcionar con esa forma de pensar. La verdad está ahí fuera. Eh, a ver si funciona el chimbete. Sí, muy bien. Hay partido por la mitad. El conocimiento partido está ahí fuera. Es decir. Si necesitamos conocimiento en nuestra organización, pues vamos a buscar a alguien fuera que nos lo cuente, porque pensamos que en nuestra organización no hay nadie lo suficientemente listo para que sepa sobre eso. ¿no? Y también pensamos que el talento está ahí fuera. Entonces, si necesitamos un directivo, pues entonces vamos a, vamos a convocar un proceso de selección y vamos a buscar a alguien de fuera para que ocupe ese puesto de directivo, de técnico, lo que sea. ¿no? Entonces, eh, bueno, funcionamos mucho con esa mentalidad de la verdad está ahí fuera. Y yo creo que nos equivocamos. ¿no? Y yo cuando trabajaba para la Junta de Andalucía, pues me encontraba que... Trabajando yo sobre un tema en el que se suponía que estábamos haciendo cosas interesantes, llamaban a alguien de fuera para que viniera a hablar sobre eso a mis compañeros. Decía bueno pues ya está. Y a mí me llamaban de donde vivía esta persona para que yo fuera allá a contarlo, ¿no? Y digo este es un desperdicio de recursos impresionante, ¿no? Bueno, Mar no, nos proponía en esta mesa así multidisciplinar que, que abordáramos eh, desde alguna de estas iniciativas, desde alguna de estas líneas eh, de trabajo de, de este documento del IPTS. Eh, cómo lo queríamos enfocar. ¿no? Entonces, bueno, yo le proponía varias líneas, ¿no? Porque intentaba contar o podía contar cosas de distinta, distintos de estos aspectos. ¿no? Por ejemplo, el tema de los cambios de, de los roles entre docente y profesora. miro para atrás, porque es que veo menos que un gato y eso. Y aquí es que yo es que no lo veo bien. Y, pero bueno, el cambio de rol de docente y alumnado, eh, por ejemplo, los MOOCs que estamos eh, haciendo junto al INTEF, tiene mucho de eso, ¿no? El tradicional equipo de tutorización de un curso online no tiene nada que hacer en un curso donde hay 1.500 participantes o 2.000, como comentaba mi amiga Anuska, ¿no? en, en los cursos que hacen ellos desde, desde, su, desde su organización. Entonces, bueno, pues ahí hay, hay cambios ¿no? en esos roles, ¿no? En los docentes pasan a ser aprendices, pasan a formar parte de la comunidad, los alumnos se convierten en algunos momentos en docentes y. Eh, eh, mentorizan, acompañan, lideran los procesos de aprendizaje de sus compañeros. Bueno, hay varias líneas que, que me parecen muy interesantes, pero yo le propuse hablar, vaya, pues no lo sé. No ha salido, se nos ha perdido algo. Bueno, yo le proponía hablar de desarrollo profesional ¿no? en la organización y cómo las organizaciones tienen que proveer o tienen que ayudar al desarrollo profesional de los, los miembros de la organización. Y tiene que ver con eso de dejar de pensar que el talento o el conocimiento está ahí fuera y mirar más hacia la organización y hacer una mejor gestión del talento. ¿no? Entonces, yo puedo contar un poco mi propia experiencia profesional. ¿no? Eh, he titulado esta diapositiva... Un, que es un mashup de otra presentación, porque claro, aquí tienes que ir reutilizando, ¿no? Si no, no, no está en los 2.0. Entonces, me he copiado a mí mismo y he reutilizado esa diapositiva de otra presentación, que hice alineando mis objetivos con lo de mi organización. mirar yo vengo de trabajar en un proyecto durante varios años de la Junta de Andalucía, eh, el proyecto Guadalinfo, eh, que es la red de telecentros de, de la comunidad andaluza, donde hay más de 800 centros en todos los municipios de menos de, de 5.000 habitantes. Entonces, bueno, en ese proyecto, en un momento dado, eh, aproximadamente por el año 2010, y por una necesidad que se planteaba dentro del proyecto, o que yo entendía que había una necesidad de, de solventar eh, de tipo técnico y pedagógica, pues eh, abordamos el concepto de los entornos personales de aprendizaje. ¿no? Y entonces, bueno, llegamos incluso a desarrollar un, un, una solución libre, un, un, una herramienta. Eh, que ayudaba a que los eh, ciudadanos y ciudadanas andaluces pues, pudieran gestionar su entorno personal de aprendizaje. ¿no? Era un prototipo, eh, tuvo todo su proceso normal en las organizaciones, en la administración pública, solicitación, ofertas. Vimos una empresa muy, muy, muy maja de, de Cataluña que nos ayudó en este, en este desarrollo. Y claro, eh, ese trabajo que yo había iniciado previamente como un proceso de investigación personal, porque era un tema que me interesaba, empecé a leer entre ellos a, a, a Jordi a Adel, que está aquí al final de la sala, eh, me llevó a un desarrollo profesional mío que mi organización me facilitó, en el sentido de que me, me, me dio los recursos que yo necesitaba pues, para resolver un problema de mi organización, pero al mismo tiempo ayudarme a mi desarrollo profesional. ¿no? Con esa herramienta y con ese, con ese prototipo desarrollamos el primer curso masivo, tacho masivo, abierto en red de la red Guadalinfo en el año 2012. No era masivo porque había 25 participantes, ¿no? Entonces, más que un MOOC, era un moquillo. Pero el caso es que todas o muchas de las metodologías que luego hemos utilizado en otros cursos MOOC, eh, las empezamos a testear allí, ¿no? Como publicar en abierto, que los alumnos tuvieran un blog, eh, generar agregadores eh, para los blogs de los alumnos, que lo hacíamos con Planetaki, que no sé si lo habéis llegado a utilizar, que yo murió fa eh, lamentablemente, ¿no? Eh, webinar en abierto, es decir, eh, eh, todo el contenido publicado en una wiki en lugar de en una plataforma, donde además era accesible a cualquier ciudadano o ciudadana que le interesara el tema, era un curso sobre, sobre marketing que, que lo llamamos mi proyecto en la red, Marketing Digital, y bueno, nos sirvió para empezar a experimentar sobre los cursos masivos, con lo cual luego, eh, bueno, publicamos incluso un, eh, en, la, en el encuentro de la FQL, eh, publicamos un paper. Eh, ahí fue cuando mi organización dejó de, de facilitarme las cosas y me dijo el director un saludo aquí a mi exdirector que el consorcio no se ganaba estaba el dinero en esas cosas, ¿no? porque ya sabes que hay que pagar la inscripción en, la, en los congresos y estas cosas para presentar los papers ¿no? lo, lo pagué de mi bolsillo eh, agradezco enormemente en estos momentos de mi vida el, el apoyo de mi organización pero bueno, el caso es que eso me llevó a, a, a estar en otro proyecto, ¿no? que es con esta 13 como presentaba Mar, ¿no? pero esa ese desarrollo profesional dentro de mi organización, durante el tiempo que mi organización entendió que le era útil ¿no? todo ese conocimiento que se generaba, a mí me ayudó a desarrollarme profesionalmente y me ayudó a, bueno, pues, a iniciar una línea de, de, de trabajo que ahora es, es mi, eh, parte de mi actividad profesional. ¿no? Y seguimos investigando y explorando nuevas formas de aprendizaje pues, en colaboración de INTEF, en colaboración de, de la Universidad de Mondragón, o Mondragón Universitatea, ¿a qué lo digo bien? ¿Eh? Pongo los acentos, parece que vengo de Bilbao, que yo soy… Que la de Bilbao ya sabéis que nacemos donde nos sale, de, ¿verdad? Entonces yo soy un bilbaíno que nació en Granada. <laughs> ¿Qué conclusiones saco yo un poco de esa experiencia mía, ¿no? que me llevó desde la administración a eh, poner en marcha una, eh, una empresa, que es una espina de la Universidad de Granada, pero no deja de ser una empresa, en la que además de proyectos de formación pues hacemos también proyectos de investigación? ¿Qué conclusiones saco de ese, de ese proceso? Bueno, pues que yo soy un intraemprendedor. ¿Suena eso de los intraemprendedores? Pues nuestras organizaciones tenemos muchos intraemprendedores e intraemprendedoras. Es decir, gente con creatividad, gente con ganas de cambiar las cosas, de hacer cosas diferentes. Y lo que tenemos, nuestra misión es dejar espacio para que esas personas crezcan, se desarrollen pongan en marcha sus proyectos, los lideren, esto de los liderazgos compartidos. ¿no? Es decir, no buscamos un líder, buscamos un liderazgo compartido entre toda la organización. ¿no? Y esa es la clave del éxito, porque así, cuando se va, no hay un líder que se va y deja la organización eh, sin cabeza, sino que lo que tenemos es pues, una organización que sigue funcionando porque es una se ha convertido en una organización que emprende y una organización que comparte eso, esos liderazgos. ¿no? Otra conclusión, y es que mi blog... Ha sido una herramienta clave en mi desarrollo profesional, porque al final estamos hablando de competencia digital, ¿no? Pues para mí el blog ha sido una herramienta clave en mi desarrollo profesional. Mi organización no tenía un espacio para contar lo que hacíamos, para contar los proyectos, lo que hacíamos bien y lo que no salía tan bien. Entonces yo le hablé a mi director, me dice dos minutos, pero yo le voy a hacer un Jordi vivancos aquí a mar. Entonces yo voy a continuar <laughs> un poquito más. <laughs> es broma, es broma. <laughs> Entonces, eh, bueno, pues, mi blog me ayudó a mí a desarrollarme profesionalmente. ¿Por qué? Porque lo utilizaba como espacio para compartir y difundir el conocimiento, lo que hacía mi organización, porque era una organización pública y que, por tanto, mi sueldo y el de mis compañeros y compañeras se pagaba con el dinero de todos los, los andaluces y andaluzas. Era un espacio para mostrar mis competencias y, y por tanto, era, no deja de ser un portafolio profesional. Para reflexionar sobre mi propia práctica, que también lo comentaba eh, mi amiga Anuska, la importancia de reflexionar sobre tu práctica para cambiar, mejorar y crecer profesionalmente. Era, en definitiva, un espacio también para construir mi identidad digital. ¿no? Eh, ese, aunque pueda parecer que soy yo, no soy yo. Ni tampoco es mi hermano, es mi compañero Fernando Trujillo. Y él dice, él se definía una vez, decía, Yo soy un profe que tiene un blog. Y yo decía, Yo soy un profe que tiene un blog y una cuenta en Twitter. Porque esa ha sido mi otra gran herramienta para mi desarrollo profesional. Un espacio para crear y compartir conocimiento, que era mi blog, y para reflexionar y también para debatir, ¿no? Porque lo, los comentarios, aunque ahora ya se llevan menos comentarios en los blogs, pero durante un tiempo era un espacio muy rico, ¿no? De, de encontrarte con otros compañeros. Pero Twitter eh, y en general los social media es esa manera luego de conectar con otras personas con las que compartan intereses, de las que aprende eh, y con las que comparte y pone en marcha proyectos. De hecho, yo a Fernando Trujillo lo conocí a través de la red y hemos terminado siendo no solamente socios y compañeros, sino algo más, amigos. ¿no? Entonces, la importancia de la identidad digital y la podemos trasladar también a los centros, es decir, los centros tienen también su identidad digital y tienen que trabajar sobre su identidad digital porque es parte de su competencia digital como organización. Y, y bueno, con esto termino. Organizaciones digitalmente competentes son organizaciones que aprenden y, por tanto, deberían comprometerse con el desarrollo profesional de sus miembros. Deberían ofrecer diversas oportunidades de aprendizaje. No todo, no todas las personas aprendemos igual. Cada persona tiene una forma diferente de aprender. Y las buenas organizaciones, la, los buenos servicios educativos, los buenos departamentos de formación, son los que proveen de distintas oportunidades. Hay para quien un MOOC es una experiencia fantástica de aprendizaje, como por ejemplo para mí, que yo vivo en el caos total, mi vida es un caos, entonces me gusta aprender y gestionar ese caos, pero hay gente que necesita todo muy pautado, muy controlado y, y muy guiado. Bueno, pues todo el mundo tiene que tener espacio para, para poder aprender según sus necesidades y, su, y sus intereses. Deben de hacer partícipes a sus miembros de sus estrategias para alinear sus intereses, recursos y esfuerzos. Eh, yo conocí este verano pasado, no hace dos veranos, en, en un congreso que organizó la UPV, eh, conocí a Coldo Saratsaga, lo ¿no? he hecho bien. ¿eh? Y... Y me pareció muy interesante la propuesta que hacía ¿no? de, de ese proyecto en el que todos somos partícipes, en el que todos estamos implicados. Eh, y yo creo que se tiene mucho que ver con ese desarrollo profesional de, de la persona y con el, con el desarrollo de la organización. Y finalmente deben ser sensibles y promover eh, los inputs de conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la organización. Y con eso solamente os cuento este, este pequeño ejemplo. Mirar este twist que no sé si veis bien. Dice, ¿me ayudas a mejorarlo? Este es un dinamizador. Es una persona que se va a presentar a un proceso de selección eh, como dinamizador de un centro Guadalinfo. Entonces, en su blog ha presentado su proyecto en abierto y nos pide ayuda para, eh, para que le ayudemos a mejorarlo. En abierto hasta tal punto de que otra persona que se presente a ese mismo proceso de selección lo puede utilizar. Y además él lo dice así en su blog, el que lo necesite que lo utilice libremente. ¿no? Entonces esa idea tan potente del conocimiento abierto, de compartir el conocimiento, de que el conocimiento no es nuestro. Es decir, si yo estoy aquí hoy contando alguna cosa es porque se lo debo a gente muy generosa que ha compartido antes su conocimiento conmigo. ¿no? Entonces os invito a que le echéis una mano a, a mi amigo Paco para mejorar su proyecto, porque puede ser su oportunidad de trabajo. Y además lo está haciendo de una manera muy generosa y muy abierta, como yo creo que deberían de funcionar las organizaciones. Me ayudáis a mejorar el proyecto de, de, de Francisco, porque yo quiero creer, y aprovecho de nuevo expediente aquí, que podemos tener mejores organizaciones eh, y mejores centros educativos, y que la clave es la colaboración, lo abierto y el buen humor. Gracias.